Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de una marca eh, juguetera llamada eh, Daron eh, Real Toy. Y bueno, en esta ocasión se trata de un camión de doble remolque, el cual es de una empresa de, de transportes multinacional estadounidense llamada UPS o sea como se le conoce eh, como se le conoce a través de su acrónimo eh, United Parcel Service lo que significa eh, traducido desde el inglés eh, servicio unido de parcela y bueno ahora en esta ocasión el video review es para el camión doble remolque de la empresa eh, UPS o United Parcel Service. Versión Daron Realtoy. Bueno, acá pueden ver a este, a este camión. Bueno, como yo ya le dije, este camión eh, es, de una, es de la empresa UPS. O sea, como yo ya dije. Eh, United Parcel Service. Eh, que como sabemos, realiza transportes tanto vía terrestre como aéreos y marítimo. Eh, recordemos que su cuartel central está domiciliado en la ciudad de Atlanta, en el estado estadounidense de Georgia. Eh, y bueno, y además cabe recordar que esta empresa, eh, esta empresa multinacional de transportes eh, norteamericana, hoy en día es auspiciador de escudería Ferrari en la Fórmula 1. Y bueno. Eh, bueno, acá pueden ver a este, a este camioncito. Bueno, podemos ver que eh, podemos ver que el camioncito, bueno, este color es de color eh, perdón. Eh, voy a enganchar este. Voy a enganchar este trailer. Voy en, voy en, bueno, el, el segundo trailer, el segundo remolque es muy difícil. Eh, se sale a veces. El, el tracto camión es, es de un color café oscuro. Bueno, podemos ver, que, podemos ver que ahí precisamente está en lo que es el deflector. Eh, en el deflector eh, antiaire está el logotipo de UPS. Bueno... Podemos ver que en las puertas también se ve el logotipo de UPS. Bueno, eh, vamos a retirar eh, por un momento los, eh, los remolques. Y bueno, bueno, podemos ver entre sus detalles. Bueno, podemos ver que están simuladas las puertas. Podemos ver que hacia adentro, bueno, hacia adentro eh, se ven los asientos, el tablero. Y el volante del camión, podemos ver que sus eh, salidas de escape, o tubo de escape, o escape, como quieran decirle, son encromado, plateado. Bueno, acá podemos ver lo que es los compartimentos de la. del dormitorio del camión. Por si sí, en caso de que el conductor tiene ganas de dormir, pueda detener eh, por un momento el viaje. Puede detener por un momento el viaje y parar en una. ...en una parada de camiones... Eh, ...para dormir... Eh, ...esto obviamente... ...si está conduciendo de noche... ...bueno, podemos ver que las... Eh, ...llantas... ...son en cromado plateado también... ...los tanques... Eh, ...los depósitos de diésel... ...también son en cromado plateado... ...bueno, podemos ver que... ...bueno, la... ...la parte frontal... ...es en cromado plateado también... Eh, ...incluida... La parrilla y los faros. Podemos ver que la, el parachoque, bueno, el parachoque tiene también eh, faros auxiliares. Muy, muy bonito este, este camión. Podemos ver ahí los peldaños para que puedan acceder al vehículo los, eh, los ocupantes. Muy, muy bonito este, este camioncito y bueno. Bueno, ahora vamos a continuación a revisar los, eh, los remolques. Bueno, bueno, acá podemos ver que este remolque, bueno, ahí podemos ver que tiene unas barras, eh, unas barras reflectantes en ambos costados. Y ahí también se puede ver el logotipo de UPS en ambos costados. Bueno, acá podemos ver eh, que acá atrás está, simu está, simu está simulada. La, la puerta en donde se abre el área de carga bueno podemos ver que eh, las ruedas la, las dos ruedas de este trailer son en cromado plateado bueno podemos ver que eh, esto se supone que son eh, que es la, la pata estabilizadora lamentablemente es demasiado corta y, y no se y, y tiende a caerse si lo dejamos en el aire bueno, y ahí está lo que es el poste para engancharlo al, al vehículo. Bueno, y acá podemos ver, este es el, el otro trailer. Bueno, podemos ver que bueno, tiene, tiene este, este eje, tiene también movimiento individual para que el camión pueda, do, pueda virar eh, precisamente. Podemos ver que las ruedas, las cuatro ruedas de este tráiler son en cromado plateado también. También tiene, eh, también tiene una barra reflectante en ambos costados eh, que, que sustituye a las luces en caso de que éstas no funcionen. Bueno, podemos ver que eh, tiene eh, en, en ambos costados el logotipo de la empresa de transportes eh, UPS. Bueno. Podemos ver que aquí tiene otro logotipo de UPS en lo que es eh, la puerta donde se, se pone la carga. Eh, bueno, podemos ver que están simuladas también las luces, eh, las luces de freno y además, por ejemplo, los, eh, los parachoques de lo del, de de del tráiler. Muy, muy bonito. Bueno, ahora vamos a, vamos a volver a eh, conectar el camión con sus eh, remolques. Bueno, ahí está. Eh, bueno, y bueno, y acá podemos ver, y, hay, y ahora lo puedo conducir como si fuera un camión eh, de verdad. Y bueno, finalmente para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los, camion de los camiones a escala. A los fanáticos de cualquier marca de, de, au de autitos DieCats, también se lo recomiendo 100%. Eh, también decirle que, eh, que este lo compré, el Amirax Hobbies, junto con los autitos el el Ferrari el Ferrari de Burago y el Twin de Batman de Hot Wheels también los eh, me, me los compré junto con este camioncito me costaron entre entre esos tres modelos eh, 27.990 la Mirax Hobbies bueno me salió un ojo de la cara esa esa compra y bueno eh, y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, mi fuera, chao.